En 1991 dio comienzo una gran transformación urbanística de la ciudad de Córdoba, asociada a la llegada del tren de alta velocidad y a la construcción de la nueva estación de ferrocarril. El lugar elegido para el nuevo edificio era, en 1991, un espacio a primera vista desolador y ruinoso, atravesado por vías de tren y con fama poco recomendable. Un lugar cuya historia, hasta ese momento desconocida, iba a hacerlo mundialmente famoso. Un lugar cuyo nombre ya nunca sería olvidado. Cercadilla. Sabemos que entre la segunda mitad del siglo I de antes de nuestra era y el siglo I de nuestra era, el sitio se utilizó como necrópolis. Poco después se levantó una villa romana, cuya vida se prolongó hasta el siglo III, momento en el que este espacio se ve sometido a una complejísima transformación urbanística como consecuencia de la construcción de un amplio conjunto palatino, que sin duda produjo un gran impacto en la Córdoba de la época. Un impacto posiblemente mayor, incluso, al que supuso su descubrimiento durante los trabajos de soterramiento de las vías del tren. La ubicación de este edificio en este espacio es perfectamente comprensible si atendemos a sus dimensiones. Más de 80.000 metros cuadrados ocupados por un complejo arquitectónico de más de 400 metros de longitud y de 200 metros de anchura, lo que difícilmente habría permitido su inserción en el tejido urbano de la colonia patricia. Además, no se encontraba solo. Junto a él, pero más al sur, se localiza uno de los grandes edificios de espectáculos, el anfiteatro. El palacio es un edificio cerrado, orientado hacia el ángulo noroeste de la ciudad amurallada, organizado en dos cuerpos constructivos distintos, uno de acogida de carácter militar y otro de carácter estrictamente palatino. La puerta daba acceso a una gran plaza cerrada de considerables dimensiones, más de 25.000 metros cuadrados, cuya fisonomía es de carácter castrense y desde ella se accedía a otra, plenamente palatina, separada del exterior por una fachada torreada y fortificada. Este área palatina estaba organizada en torno a un criptopórtico de trazado semicircular. Es un pasillo porticado y columnado en el que se abren las puertas que dan acceso tanto a las amplias salas de recepción, de carácter eminentemente público, como a los edificios más privados. Destaca por encima del resto de los edificios, por tamaño, superficie y significado, el Salón del Trono, que se elevaría por encima del resto de las construcciones, dominando todo el conjunto. Como ocurre en la mayor parte del palacio, no se han conservado ni sus alzados ni su pavimento, si bien suponemos que este último debió estar fabricado en opus sectile, con mármoles de colores, al igual que en otras aulas de características similares, como la del Palacio del Emperador Constantino, en Trier, Alemania, levantada poco después que la cordobesa y que aún sigue en pie, y que nos sirve para entender cómo fue la nuestra. A un lado y a otro de ese gran aula se disponían otros edificios como las termas, de uso exclusivo y privado por el dueño del edificio y de sus más allegados, y dos salas de banquetes, una de ellas un triclinium y la otra un estivadium, una construcción más abierta que la primera y por ello más propicia para la celebración de cenas en las calurosas noches del verano. El edificio dedicado al descanso y a las audiencias privadas se localizaba en la zona más alejada de la puerta de entrada al palacio. Es indiscutible que el Palacio de Cercadilla es, en todos sus aspectos, excepcional. Su arquitectura es imponente. En su configuración destacan las grandes aulas de representación y es más que evidente la ausencia de espacios domésticos y, sobre todo, productivos. Su diseño es único en el mundo. Su solidez constructiva es extraordinaria. Tanto es así que le permitió, a lo largo de su historia, resistir importantes envites bélicos, entre ellos la toma de Córdoba por las tropas de Muguit en 711. Sus dimensiones son grandiosas. Recordémoslas. 8 hectáreas. Todo ello, además de sus complejas infraestructuras y la evidencia epigráfica, dejan claro su carácter oficial y representativo. Ninguna de las grandes villas del Imperio Romano se asemejaba en grandiosidad al Palacio de Cercadilla. Ninguna de las villas de Hispania en general, ni de las de la Bética en particular, competían en dimensiones y diseño arquitectónico con el edificio patriciense. Solo su tamaño y organización es comparable a las de las villas palacios imperiales.
El dato cronológico que ha permitido concretar la cronología del edificio lo proporcionó un epígrafe localizado en un nivel de abandono del siglo V de la bañera norte del Frigidarium, la sala fría de las termas. Hace alusión a los emperadores Constancio Cloro y Galerio Maximiano como nobles césares. Ello permite, sin lugar a dudas, fechar ese epígrafe y por ende la construcción del palacio al periodo en el que ambos compartieron esa distinción, la de nobles césares, y eso fue durante la primera tetrarquía, concretamente entre los años 293-305 de nuestra era, años en los que el imperio estuvo a cargo de cuatro emperadores. Esta cronología permite asociar el palacio al emperador correinante encargado de la administración de la zona occidental del Imperio Romano, a Maximiano Herculio. Ya en el siglo VI sabemos que muchos de sus edificios se estaban expoliando, mientras que otros tres se convertían en un centro de culto cristiano, muy posiblemente dedicado a San Acisclo, el patrón de Córdoba. Durante ese tiempo fue protagonista de importantes hechos bélicos, como el cerco de Ágila en 550, así como de momentos históricos como el de la entrega de la ciudad por Hermenegildo a su padre Leovigildo en 584. En ese momento, lo que quedaba del palacio se conocía como el Fortín de San Acisclo. Casi un siglo y medio más tarde, el edificio resistió durante 3 meses el asedio de las tropas islámicas durante la conquista de Córdoba. Fue cementerio de obispos, de posibles mártires y de personajes de gran interés arqueológico. Junto a él se construyó un hamam, unos baños de los que posiblemente sepamos el nombre de su dueño, un tal Jalid ibn Yazid ibn Rumán, conocido como el Cristiano, que según las crónicas vivía cerca de la iglesia de San Acisclo. El palacio fue expoliado hasta sus cimientos y sobre ello se levantaron algunas de las viviendas de los cordobeses del siglo X, casas, hasta el momento hemos contabilizado más de 70, que como el palacio romano tuvieron una corta vida, ya que en el 1011 otra maldita guerra acabó, esta vez, con el sueño omeya. El enclave arqueológico de Cercadilla nos lleva narrando a lo largo de sus 29 años de vida historias verdaderamente apasionantes. Una de ellas es la que aquí os he contado. Hay muchas más.